Adelina, ¿dónde estamos? Estamos en Cardo. Estamos en Cardo, pero... Sí. Pero yo nací en Biodo. Pero usted no es de Cardo. No, yo nací en Biodo. ¿Cuánto tiempo fue ahí? Biodo, espera, pues ahí tengo... Hoy justamente hago 86 años. ¿Fai 86? Oye, mi madre tenía un caballío. Y mi madre iba a la villa de Avilés. Ah, o a Yuanco. O a Yuanco no, a la villa a buscar el saco de farina. Y cuando mi padre venía de la mina, que entraba a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde, ella tenía el pan amasado. ¿Pero de qué era la mina? De Llumeres. La de Llumeres. De mineral, la mina Llumeres. Y entonces, pues éramos 6 hermanos. Y viven sosteniéndonos, sacándonos adelante. Y entonces, pues yo salía a coser por las casas con la máquina en la cabeza. Llevaba la máquina en la cabeza. Y entonces llegaba a una casa y decía yo, llegó la costurera, fago chaquetes, calzoncillos, camisas, pantalones, de todo. Marchaba por la mañana y entonces dábame la comida a las 12 y dábame la merienda. Y entonces había una casa que hizo la merienda y dábame el chocolate. En aquellos tiempos, ¿quién vía el chocolate? Ay, vamos a ir caminando también. Y entonces decía yo a mi madre, ma, ¿sabe qué me dieron hoy? Decíame ella, ¿qué te dieron, fillina? Dios, chocolate. Y decíame ella, ay, fillina, consoleste, Dios sí, ma. Dice ella, ¿tienes para mucho tiempo? Dios sí. Dice ella, ay, consueles. Ganaba 2 reales. Y entonces, había otros ya que eran un poco más mayores, que dio a coser yo también. Y entonces allí dame 2 pesetes. Y decíame ella, venía yo para casa y decía yo, ma, hoy traigo 2 pesetes. Dice ella, madre fillina, ya tienes para comprar una batina para llevar el día de la fiesta a misa, que era San Bartolomé. San Bartolomé de Biodo. El 24 de agosto, San Bartolomé de Biodo. Compré la tela para la batina y fízela yo una batina. Donde no había luto, allí tocaban la gaita un poco. Y daban ellos una perrona, otros una copina coñá. Y entonces había misa sacramental. Y íbamos para misa, fuimos a misa. Había 7 o 8 curas en misa. Y entonces cantaban, subían a la tribuna y cantaban la misa. Yo subía también para con ellos. Y bajaba la procesión al pueblo abajo. Pero cantaban con el gaitero. Con el gaitero y el tamboretero, sí. Que por cierto, uno llamaba a Germán y otro José. Y entonces yo estaba allí. Y nada más que sentía la gaita, y el tambor, tron, entonces yo hago mis brazos a bailar. Ya baila la jota, ya lo suelto. Entonces, bueno, teníamos para casa, y fui pasando el tiempo. Entonces fue cuando empecé a hablar con este otro mozo, este y este, con este Luis. ¿Con este que vamos a ver? Sí, con este Luis. Empecé a hablar con él, un mozo, era un mozo gallardo, de bigotín. De Biodo también. De Biodo también. Porque yo era pequeña, pero galana en aquellos tiempos. Todavía lo oyes, ¿no? Eso mismo. Bueno, entonces tuvimos de noviazgo 4 o 6 años. Decíame la gente, porque él era pan casa, como decían antes, quedaba en casa con los padres. Sí. Y decíame la gente, era él, 4 sobrinos y 2 hermanas en casa allá. Y decíame la gente, Adelina, ¿cómo hablas con ese mozo que lleva en casa, niña? Tú no sabes que después la convivencia, que yo va, le gustaba a él, que era un mozo curioso, y todo fue muy bueno. Pasó el tiempo y llegamos a casarnos. Entonces casamos, después de casarnos, él tenía 4 vaquines. Tenía un terreno allá a la vera de la mar, y entonces él llegaba con razón, Bericio pastoral las vaques. Entonces un día dime la Adelina, después de casarnos, dígame la Adelina, vamos a ir al Bericio, tienes que ir para abrirme el carro. Decía yo, bueno. Entonces íbamos primiendo el carro a la vera de la Riva, era allí cerca del Cabo Peñas, y a la vera de la Riva, en una riva que llamaban la Riva al Folguero. Y entonces yo estaba primiendo el carro, y decíame él, prime para afuera, Adelina, prime para afuera. Y yo, como tenía miedo, digo, si les va a quedar más chamocada, tiramos arriba abajo. Y entonces yo estaba así, pero no salía del miedo el carro. Y decía, me alprime para afuera. Y yo no podía. Y entonces dime en mi corazón, ay, hombre,
esto ya no son aquellas palabras tan dulces y cariñosas que me decías cuando hablas conmigo. Yo pensaba que debía haber muchas rosas, pero ahora ya veo yo que trabajar. Que todo van a ser espines, no van a ser rosas. Pensaba lo yo, bueno. Fueron rosas. Trabajábamos mucho, sacábanse pataques, labrábase maíz, echábase pan, y entonces cogías el pan para después lo a moler. Había que mallar el pan con los palos. Mallalo na era. En la era, mallalo. Tenía la cuñada que lo sacaba muy bien el pan. Y entonces después en verano comíamos el pan. Ahora en invierno, entonces se comía del maíz, la boroña. La boroña. Hacía unas boroñas aquella mujer. Y entonces hacíanos para cenar, cuando hacía la boroña, hacíanos una bolla escaldada. Bolla escaldada yo con cebolla. En una olla de berza, allí hacía la bolla. Y para cenar comíamos aquella tacina, aquella garcilladina de cocido de la pota, fueran faves, fueran arbellos, fuera lo que fuera, aquella tacina y aquel cachín de bolla y aquella pintina de leche, íbamos para la cama como pepes. Pero ya por la mañana ya nos levantábamos para comer a ver otra vez aquel plato de sopes, para ir para la tierra a trabajar, o a sacar pataques, o a labrar maíz, o a coger pan, a lo que fuera. Aquel plato de sopes, con aquel pocuñín de leche, porque si quedaba un litrín de leche, era para ir ella a la plaza, la mayor cuñada, con dos pataquines, dos fabines, para hacer el mercadín para la semana. A la más íbamos al mar, al Ocle. Al Ocle. Al Ocle, a las alednes, que iba una sobrina mía a venderles alednes. Esta gente no sabe lo que es la aledna. A lo que fue, bueno, el oricio. Oricio. A los oricios. Les alednes. Les alednes, eso. Alednes. Pero amigo, después ahora dio a mí la trombosis. Ya lo sé. Y entonces tuve que venir para aquí. Para Colfillo. El fío, para Colfillo. Para Colfillo y la nuera y la nieta. Y la nieta, están encantados. Pero entonces, con todo eso, yo ahora digo, porque el marchar del pueblo duele mucho, ¿eh? Duele mucho, sí. Donde, la tierra donde uno nació duele mucho. Pero entonces, cuando marchamos, pero ahora digo, adiós, lugarín de Dios, la espalda te fui volteando. Aunque la cara va alegre, el corazón va llorando. Ojos míos, no lloréis, lágrimas, tened paciencia. Que el que ha de ser desgraciado, desde la cuna encomienda, para todos los que me oyen. Y es un artista, Adelina. ¿Pa qué iban a buscar el Ocle, Adelina Ambiodo? ¿Para qué era eso? Pues el Ocle, íbamos a buscarlo, porque llevábanlo después, llevábanlo cherva. Llevábamos para un almacén, que decían que era para hacer ropa y para hacer todas esas cosas. ¿El Ocle, eh? Sí, el Ocle. ¿Y para cuchar no se echaban, eh? Para cuchar, no. Bueno, eso ya entonces era otro Ocle. Para cuchar ya no se echaba, no. Eso era otro Ocle. Pero trabajase mucha tierra, mallábase pan. También, ya digo, con manal, todo. ¿Cómo llamen a aquel caserío que está para allá de Biodo, allí abajo? ¿Onde la mina? Llumeres. Llumeres. Allí, era aquello, era la mina Llumeres. Y ahora quedó, allí quedó, ahora está todo cerrado. Está cerrado. Así todo cerrado. Bueno, y íbamos a las lámparas, íbamos a todo lo que se podía, todo íbamos nosotros. Claro, y que el tartán arriba.